Feliz Día del Padre. Hoy es 19 de marzo. Y felicidades a mi padre y a mis hermanos que son padres. Ahí lo dejo. Este vídeo es para hablaros de numerología y avisaros del próximo curso que habrá aquí en la escalinata el día 26 de marzo durante todo el día. Tenemos curso de numerología pitagórica base 9, para entender un poco cómo funciona el mundo. Un ejemplo para que entendáis, aparte de a nivel personal, sabiendo tu fecha de nacimiento y la hora, sabrías el 90% de tu vida que ya está escrito, tus dones, tus karmas, lo que vas a vivir, bueno y malo. Lo malo lo puedes cambiar, lo bueno puedes hacer que llegue antes. Todo eso te lo aporta la numerología. Es como la astrología, pero bastante más cotidiana o más fácil de entender. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el norte de Europa es Rusia. Si buscamos los prefijos de los números de teléfono tienen una información. Rusia es número 7. Viene a conectar con la naturaleza, viene a conectar el cielo con la tierra. Viene a traer movimiento, viene a dinamizar. Y el país que está ahora como de moda, voy a evitar ciertas palabras para que este vídeo se pueda subir, pues el prefijo es 380. Y 3 es amor, sabiduría y poder, y 80 es sanación del dinero y sanación. 80 es sanación. Y es un número que invita al cambio. Es un número 11, que imparte justicia. Es hacer justicia, es como que se ofrece a nivel necesario para este cambio de conciencia y destapar a todos los medios de desinformación, a todos los gobiernos, políticos. O sea, se va a destapar todo y se ofrece ese país con ese 11, que viene de un 380. Se ofrece para que a través de Rusia, que es un 7, se mueva todo esto. Porque la otra ficha en el tablero es Estados Unidos, que es prefijo 1. España es 34, que también suma 7. Entonces, estamos ahí también como negociando. Lo único es que como el sistema viejo, oscuro, vendido, los movimientos que está haciendo cada vez son más descarados y más un poco a lo loco y bastante torpes y bastante como que ya no cuela y cada vez van a ser más, más y más. La numerología también nos avisa de los siguientes actos que va a pasar en la Tierra, los siguientes teatros para evitar. Pretendían evitar este cambio de conciencia, esta subida a quinta dimensión. Primero se inventaron el bicho ese. Ahora hicieron un experimento con volcanes para ver cómo reaccionaban los medios de desinformación en acaparar la atención, generar miedo y generar. Acordaros que siempre que en las noticias metan noticias intentando generar sentimientos es manipulación, es mentira, es teatro. Ya siempre, y cuando sea la misma información, la misma noticia en todos los medios, y sea un copia y pega, todo eso es guión, todo eso es teatro. Y está todo teatralizado para generar, para manipularte, para domesticarte, para luego justificar las siguientes acciones. Entonces, lo mejor es apagar la tele y vivir otra realidad y vivir la vida súper feliz. Porque lo demás es un teatro y el 99% de lo que sale es todo mentira y lo otro está manipulado y aumentado. Así que cada vez va a ser más bruto y más vasto todo lo que quieran mostrar hasta que haya periodistas valientes que empiecen a destaparlo todo y políticos no vendidos al sistema oscuro, que lo son pocos, pero cuando empiecen a tocarles a su familia o eso, pues veremos qué pasa. Entonces, lo que está pasando ahora es que
son como cortinas de humo para despistar a la sociedad para el cambio de conciencia y que les pillen. Ahora se estaba destapando todo el teatro este del bicho. De repente meten como lo que está pasando en el norte de Europa. Cuando pase eso, que le queda como mucho un mes, queda como un mes, y aún se pondrán medallitas, irán de salvadores y lo usarán para hacer como una coalición, para hacer como más alianza, para poner como más dinero para armas. Primero era dinero para vacunas, ahora dinero para armas, luego será dinero para simularán un ataque extraterrestre o que hay naves malas y entonces pedirán dinero para defensa estelar. O sea, van a aparecer naves buenas, pero ellos harán como con el Blue Beam y con distintos hologramas, harán como igual que hicieron con las torres famosas que hicieron un atentado de pasabandera para justificar más control, más dinero para el ejército y todo esto, pues esto viene a ser más o menos lo mismo. Seguimos con esto. Lo único es que cada vez va a ser más tonto y más bruto lo que hagan. Entonces, nos viene ahora manipulación del clima, cataclismos, tanto que haya como llover mucho, sequía, terremotos. O sea, van a jugar con el clima, aparte de la Tierra se está quejando. Entonces, por ahí, para justificar la agenda esta 2030 que quieren hacer, con más impuestos, quitarte todo lo que tienes, la ley esta que se han inventado de en caso de otra vez emergencia, como la que se inventaron la vez anterior, te pueden quitar todo lo que tienes. Desde casa, trabajo, empresa, lo que tengas. Justificando en un supuesto estado de emergencia que solamente lo ponen ellos como quieren, ¿no? Entonces, todo eso están preparando y están preparándote y aprobándolo para los siguientes pasos que vienen. Pero eso va a hacer que la gente al final se cabree, al final la gente despierte y al final la gente se cuestione todas las mentiras y toda la manipulación y se centren en ser felices y en crear sistemas alternativos de economía, de política, de medicina, de educación. Entonces, lo que hay que hacer ahora es apagar la tele, que te resbale todo, que te resbale todo, todo lo que está pasando por ahí. Empezar a vibrar alto. Tenemos que ser felices, que escuchar a nuestro ser, a nuestro corazón, preguntarnos en qué somos buenos, cuál es nuestro don, para qué hemos venido y empezar a hacerlo ya. Vamos a ser de los primeros, cuando venga todo el cambio, que ya estemos abriendo camino. Otros se habrán quedado enganchados en el miedo, en la incultura, en eso, en cada uno en su realidad, ¿no? En su comodidad, en su historia, en su paranoia, pero cuando se les caiga, o sea, necesitarán cogerse a algo o saber qué y cómo. Entonces, si ya vamos haciendo camino a una realidad en quinta dimensión, que es un estado de conciencia, más allá de un lugar físico, si tú quieres ser feliz, si eres bueno, pues esta tarde estoy haciendo bolitas de Feng Shui, pues vale, bolitas de Feng Shui. Y si eso me hace feliz, y mientras yo estoy haciendo bolitas de Feng Shui, pues me está resbalando todo lo que esté pasando en el mundo, vibro alto, soy feliz y estamos teniendo un día precioso, con un montón de regalitos y de cositas buenas y de momentos felices, que esa es nuestra realidad. Sin embargo, habrá otra gente que estará abajo de una cama metido con un montón de rollos de papel de váter y de botellas de aceite de girasol, porque en la tele han dicho que hay guerra, o va a haber una guerra nuclear, o va a haber no sé qué. Pues yo prefiero la realidad de amor, de reír, de crear, de libertad y de felicidad. Entonces, cada uno va a elegir la que quiera. Incluso muchos, no estarán preparados para la otra realidad y se van a quedar en el camino. Pero ahora tienes tiempo de elegir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso, simplemente que la oscuridad está en sus últimos coletazos. Lo siguiente en entrar en escena son extraterrestres falsos y naves falsas. Aparte, habrán algunas nuevas, buenas. Pero para confundir, meterán lo otro. También habrá amenazas
de bombas nucleares y de cosas para seguir poniéndose mascarilla y que la gente tenga miedo y que compre mucho y no salga de casa. Y va a haber un poco para seguir reventando la economía para luego crear una moneda única, un gobierno único y un nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos pretenden, pero les va a salir mal, obviamente, porque se han saltado el libre albedrío, se han saltado el respeto a la naturaleza, lo humano. O sea, están pasando un montón de líneas que no deberían de haber cruzado. Entonces, nada, les queda poquito y se van a ir. Se van a ir, o los van a echar, o van a ser juzgados, encarcelados o deportados a sus planetas, a donde tengan que ir. Así que vienen cosas muy buenas, pero cuanto más vibremos en realidad paralela, feliz, antes va a pasar el cambio. Y sigo diciendo lo mismo, viene un empujoncito, viene o caricia o guantazo. Yo prefiero una caricia y en mi realidad va a ser una caricia y un acompañamiento, una palmada en la espalda. Y a otra gente le vendrá un guantazo. Y o un puñetazo que le va a dejar cao. Entonces, simplemente tenemos que tomar el sol, beber agua, estar felices, meditar mucho, bostezar bastantes veces al día, bostezos exagerados y largos, porque eso nos abre mucho y nos conecta el nervio vago y también nos hace también activar la pineal, nos hace meter más oxígeno, destapona también los oídos. El tema de tomar el sol y ser consciente, conexión con la naturaleza, es porque están entrando muchas tormentas solares con mucha información y códigos de luz. Tenemos que beber mucha agua para limpiar el cuerpo, tener una alimentación sana, mucha ensalada, mucha sopa, mucha verdura, evitar la carne totalmente. Si necesitas proteína por salud o por necesidad, pues toma pescado o marisco. Y dentro de tu necesidad o tu posibilidad. Y reírse mucho, bailar, cantar. Todas las muestras artísticas de expresión son necesarias ahora. Y mucho empezar a ser a lo que es tu hobby y convertirlo en tu realidad y en tu sueldo, en tu sueño, en tu vida. Ya, todos tus dones, sácalos y empieza ya a crear. Empieza a sonreír y empieza a traer eso a tu vida. Entonces será un cambio suave y será muy pronto, en unos meses. Antes, para noviembre de este año, está todo hecho. Ya lo que queda ya será reestructurar la nueva sociedad. Entonces estamos viviendo la etapa de desmontar. Entonces, los oscuros seguirán con su agenda de sus teatros y luego la gente pues tendrá la opción de creer o no creer y qué realidad elige. Cuanta más gente seamos en la luz con realidades paralelas, ellos podrán ver que nuestra realidad es más bonita y más libre y se podrán pasar a nuestro bando, se podría decir. Y ellos se quedarán en su. Y los que no se quedarán en su bando, en el otro bando. Así que vamos a ver cómo. Que no nos afecte, intentar que nos resbale todo, que sea todo como llevadero y poco más que aportar. Va a haber sueños raros, tenemos una sensación como de desajuste, de mareo, de desorientación, de lapsos de tiempo, como que no sé qué hice ayer, o como sentirnos un poco como apoyardados y desnortados, que es un muy gran ahí, ¿no? Apoyardos y desnortados, que es como sensación de cansancio, perdido, sin norte, pero atontilado, pero con ganas de dormir, pero a su vez me siento como nervioso, inquieto y quiero hacer muchas cosas. Puede que haya dolores de cabeza, dolores articulares, algún tirón muscular, puede haber algún tipo de dolor, de reajuste del cuerpo y de los chakras y subchakras. Tenemos en las articulaciones, tenemos subchakras, que se está liberando información kármica. También la información del karma de la familia se está sanando, porque hay que limpiar el ADN y el cuerpo de toda la información tóxica, antigua, obsoleta, para que con los nuevos códigos de luz en tormentas solares llegue la información nueva. Así que eso,
tiene cosas muy, muy bonitas. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos, pero que no resbale lo malo y estar atento a lo bueno. Lo que sientas, lo atraes. Lo que piensas, lo creas. Y lo que verbalizas, lo decretas y lo traes al aquí y a la hora. Cada vez está más cerca, más real lo que es la quinta dimensión. Y somos co-creadores, somos dios, diosas, creadores de vida y de realidades. Y el universo no entiende el sarcasmo, la ironía ni el no. Hay que medir mucho el pensamiento, la palabra, y todo en positivo y todo en presente. Positivo, presente, y empezar a crear la realidad que deseas. Así que es todo muy fácil, todo muy bonito, y vayamos poco a poco. Acordaros, el día 26 a lo que viene, curso de numerología aquí en Valencia, en Casinos, en la Escalinata. Nos vemos después ya en Bilbao y en Irún, así que, y en San Sebastián. 2 semanitas por allí y luego por aquí. Así que nos vemos pronto.